Comenzamos. ¿Tienes? Sí, comenzamos. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. No saben el placer que nos da verlos aquí reunidos para un día muy especial, un día muy especial de este coloquio de licenciatura en física. Este no lo vamos a numerar, porque siempre acá decimos, este es el coloquio, la conferencia número tal, pero pues esta no es una conferencia propiamente, sino pues es un homenaje, una celebración a un evento que pues se ha vuelto insignia de la licenciatura en física, incluso de la universidad. Entonces, para comenzar, les voy a presentar a Luis Alejandro Cristancho, es que siempre, a Luis Alejandro Cristancho Hernández, que es estudiante de la licenciatura en física de los últimos semestres, y este semestre nos está apoyando en el coloquio de licenciatura en física como monitor, como asistente académico, y pues hace parte pues de la presentación que vamos a hacer hoy en el marco de esta celebración. Un agradecimiento muy especial a los profesores Giovanni Cardona, el profesor Pedro Ignacio de Asa Rincón, por su asistencia hoy. Aquí tenemos en línea, nos está escuchando Mario Zapata, y más tarde se van a integrar otros invitados especiales a este coloquio de hoy, que no pudieron estar aquí, pues entonces tenemos en videoconferencia. Les bajé las luces no para que se duerman, ni para que se duerman y no nos demos cuenta, sino porque seguramente ya el gasto de la lámpara empieza a ser importante y de lo contrario casi no se ve en la pantalla. Entonces, eso es. Bueno, entonces, para comenzar yo voy a hacer una pequeña introducción y enseguida Luis Alejandro va a hablar de lo más importante. Yo solamente hablo carreta, como siempre, y entonces ahí vamos a ir avanzando. Bueno, permítanme un segundo acá. Bien, más o menos este es el contenido de la charla. Entonces al principio voy a hablar yo un poquito de la génesis, del origen. El profesor, ay, qué pena, y el profesor Juan Manuel, que no le, también un agradecimiento especial por haber venido y con sus chicos. Eso, un hurra ahí por el prueba, mamá. Oye, fiesta, de fiesta hoy. Porque además dijo, oiga, es que me traje a mis chicos y ellos no saben qué es coloquio, qué es licenciatura en física, ellos no saben qué es universidad distrital. Entonces, pues, esto, hágame el favor y me los atiende especialmente y pues con todo gusto, por supuesto. Bien, yo me voy a hacer por acá para que Luis Alejandro pueda hacer su trabajo de camarógrafo. Acá nos turnamos la camarografería. Bueno, bien, entonces, pues, este es el outline, pero esto no funciona, ¿o sí? Ah, sí, sí, funciona. Al principio les voy a hablar de la génesis, es decir, cómo comenzó toda esta iniciativa del coloquio de licenciatura en física. Un poquito de historia y misión, eso lo va a contar muy bien Luis Alejandro, les va a contar un poco de la historia. Mentira, eso lo hago yo, ¿no? Y lo del símbolo. La historia y análisis es lo que va a hacer Luis Alejandro, contando, hizo un análisis estadístico de todas las 187 conferencias que han tenido lugar en este escenario desde hace 8 años. Hoy es, bueno, el cumpleaños no es hoy, ahora les voy a contar exactamente. Y Luis Alejandro hizo un análisis muy bonito, muy importante, muy útil para los propósitos de, pues, los documentos estratégicos de la carrera, acreditación, etcétera, etcétera. Una galería de fotos, me quedé cortico de fotos, de verdad que sé que tenía muchas más y hicimos todo por recuperar fotos para mostrar un poco más de... Y quedaron fuera las de acá, el Auditorio Mayor, ni una foto del Auditorio Mayor Hermano San Juan. Algunos datos de interés y al final, bienvenido.
Algunos agradecimientos, ¿listo? Bueno, la génesis, ustedes reconocen, ah, no, mentira, ustedes no, casi no conocen todavía, pero acá está el profesor Edwin Munevar Espitia. Él es un egresado, trabaja en la universidad. Él es Jorge Nicolás Torres Rodríguez, egresado de la licenciatura en física. Bueno, y el que les habla, ¿no? Pues resulta que hace poco más de 8 años, en enero de 2016, estábamos los tres juntos tomando agua aromática en una biblioteca. No van a pensar que era una cantina y tomando cerveza, no, nada de eso, sino en realidad algo muy académico. Y empezamos a hablar de muchas cosas. Yo acabo de regresar del doctorado. Edwin lleva muy poco también vinculado de planta a la universidad. Y empezamos a hablar de cosas que uno quisiera mejorar en la universidad. ¿Qué le hacía falta a la carrera, a la licenciatura? ¿Qué le hacía falta? Y en ese momento pensamos que hacía falta un espacio donde pudiéramos reunirnos semanalmente, o por lo menos quincenal, si no se podía semanal, quincenal, mensual, bueno, con alguna frecuencia para escuchar lo que los profesores hacemos, lo que hacen los grupos de investigación, lo que hacen los estudiantes, lo que hacen los semilleros de investigación, lo que hacen nuestros egresados, lo que hacen invitados especiales, y dijimos, bueno, pues hagamos una especie de coloquio. Y eso ocurrió allí. Y en ese momento, por acá está en línea, ahorita le vamos a dar la palabra, en ese momento coincidió que estaba de visita en Bogotá un amigo muy cercano, el doctor Mario Zapata Herrera, que en ese momento estaba de visita por Bogotá. Él trabaja en el Material Physics Center, el Centro de Física de Materiales de San Sebastián, España, y dijimos, pues ya que está Mario, ¿por qué no comenzamos y hacemos una... pues le damos inicio a esta iniciativa a ver qué pasa, ¿listo? Bueno, pero acá les voy a nombrar más o menos las, digamos, las motivaciones que tuvo, como ya les dije, este escenario. Y una, la primera era esta, ¿no? Los profesores no sabemos qué hace el otro. Entonces con Giovanni nos saludábamos con frecuencia, y bueno, yo sé que él es astrónomo, y que, pero hombre, él nunca me he sentado a uno de sus seminarios a ver qué es lo que está haciendo, y así pasaba con todos nuestros colegas, ¿no? Con los que había más cercanía, como que sabíamos qué hacíamos, pero no lo conocíamos. Esa fue la primera motivación. Y mucho menos entre egresados, ¿no? Salían muchos estudiantes, colegas nuestros ya, que se iban a hacer estudios de posgrado, a trabajar, tener experiencias muy interesantes, y nos desconectábamos. Entonces dijimos, esto tiene que ser un pretexto, una oportunidad para mejorar esos lazos, fortalecerlos. ¿Listo? Y otro asunto era que, bueno, nuestros estudiantes de la licenciatura en física vienen a la universidad, toman cursos, que están muy bien, son muy buenos cursos, por supuesto. Sigan, 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 que hoy es fiesta, entonces pueden, sí, aquí es. Aquí es, aquí es. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Y nuestros estudiantes, pues no, además de las clases, es decir, del currículo normal, bueno, a veces habían eventos en el auditorio y anualmente la Semana de Enseñanza de la Física, pero no había oportunidad de un escenario que con frecuencia les mostrara los avances en la ciencia, los avances en la investigación, en la enseñanza, en la educación, en la formación de profesores. Es decir, ¿en dónde está la vanguardia? ¿Sí? Tenían que esperar hasta ver los cursos por allá al final de semestre de investigación para tener idea de qué es eso, qué es hacer ciencia, qué es hacer academia. Dijimos, esto es un escenario que puede prestarse para eso. ¿Listo? Bueno, que está conectado con esto, ¿no? Hacer la universidad o ser parte de la universidad o ser universidad no es solamente venir y tomar clases, ¿no? Hay muchas otras actividades que hacen parte de eso de hacer universidad, del currículo, por supuesto, pero todas estas actividades extracurriculares como científicas, académicas, culturales, deportivas, todo esto hace parte de hacer universidad. Que acá me estoy adelantando, no debe existir esa agenda. En la universidad pensamos, miren, uno va a las universidades un poquito más organizadas, no porque acá no se haga, porque acá hay mucho material, mucho conocimiento por acceder, pero
pero uno llega a cualquier otra universidad, digamos, un poquito más organizada, y los lunes en la portería le entregan un folletico. Y el folletico dice, esta es la agenda cultural, académica, científica, deportiva de la semana. Impreso. Entonces, oiga, mira, hay partido de fútbol, tenis, hay una charla, una conferencia, hay una obra de teatro, etcétera, un foro, etcétera, etcétera. Eso tenemos que hacerlo. Digamos, el coloquio tiene que ayudar a eso, digamos, como una agenda permanente nuestra, la licenciatura en física. Y que la experiencia de los tres, de Edwin, de Jorge, de Nicolás y mía, es que hay un montón de cosas que uno aprende en una conferencia que no las aprende en otro escenario. O sea, hay que ir a las conferencias y sentarse a escuchar. Así uno no entienda ni el 1% de lo que dijo. Hay algo que se queda siempre en una conferencia. Y es en esos escenarios en los que eso tiene lugar. No hay otros escenarios. No hay una clase que le permita uno aprender. El mismo hecho de hacer una presentación, por ejemplo. Sí, ese mismo hecho. El mismo hecho de cómo afrontar las preguntas, cómo desarrollar un tema que estoy investigando, cómo contextualizar, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto y por supuesto lo único que nunca fue un propósito fue ser famosos, pero nos hicieron famosos. No, mentiras. En 2020, hace 4 años, la emisora pues, nos llamó, nos invitó, estábamos celebrando los 4 años del coloquio y la foto que les había mostrado antes era la terraza de la emisora. Ahí nos hicieron pues, una entrevista para justamente revivir un poco esto del origen del coloquio. Y acá nos está escuchando y nos está viendo. Entonces la génesis, les conté que ese 11 de febrero, que por los principios de enero de 2016 hablamos con Nicolás y con Edwin. Mario estaba por acá, le dijimos, Mario, ¿por qué no se da una charlita? Y Mario, siempre muy querido, de Quimbaya, Antioquia, toda la gente de Quimbaya, Antioquia es muy querida, pero él es el más querido de Quimbaya, Antioquia. Y él trabaja ya hace muchos años. Quindío. Yo que dije Quimbaya. ¡Ay, Quimbaya, Quindío! Perdón. Quimbaya, Quindío, qué pena, Marito, perdón. Menos mal que está ahí con. Era a ver si estaba conectado, a ver si. Quimbaya, Quindío. Y entonces Marito nos dio esta primera. Ahí están viendo a Mario y lo escuchan con su acento típico paisa. Bueno, sobre lo que él trabaja, plasmónica, nanoestructuras, el jueves 11 de febrero, o sea, el cumpleaños realmente fue la semana pasada, el domingo de la semana pasada, pero pues por cuestiones, por tareas de acreditación, no pudimos hacer con lo que antes. Ahí está la fecha, la hora, ese fue el flyer publicitario para nuestra primera conferencia hace 8 años que estaban haciendo estos chicos. Hace ocho años no habían comenzado el bachillerato muchos, estaban terminando la primaria, bueno. Hace 8 años el doctor Mario Zapata aquí fue el que comenzó, este es el Material Physics Center, quien comenzó esta travesía del coloquio de licenciatura en física. Pensamos que iba a ser muy duro mantener la frecuencia, la periodicidad de una charla por semana. Pero imagínense que ese mismo día, el 11 de febrero de 2016, ocurrió en el mundo un evento muy importante. A ver quién de todos estos físicos lo recuerda. Creo que fue lo del descubrimiento de la primera foto Por ahí no es. Pero sí, después de. ¿Sí se acuerdan? 11 de febrero de 2016, el mismo día que Mario Zapata inauguró el coloquio de licenciatura en física, fue el descubrimiento, el anuncio oficial del ¿qué? De las ondas gravitacionales, ¿sí? De las ondas gravitacionales. Pues qué hermosa coincidencia, porque ahora más adelante les vamos a contar, voy a conectar esto con la historia de la génesis, ¿vale? Bueno, acá les voy a hablar un poco de lo que desde ese entonces, esto no se ha modificado, como redactamos la historia del coloquio, esto está viejo,
Pero más o menos la estadística ahora, Luis Alejandro nos la va a contar muy fina, con muchos detalles. Más o menos el 50% de las charlas, bienvenida, más o menos el 50% de las charlas que hemos tenido acá, de las 187, han sido de invitados, personas externas, lo cual le da muchísima riqueza al coloquio, porque además se vuelve una ventana para ustedes de la forma de trabajar, de las dinámicas en investigación, en academia, en otros lugares. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Sin embargo, por supuesto, el mayor catalizador, acá ahorita también lo vamos a ver, pues es el trabajo de los profesores de la universidad, ¿no? No solamente la licenciatura en física, no solamente esa facultad, también de otras facultades. Aquí está el profesor Pedro Ignacio de Asa, astrónomo de la Facultad de Ingeniería, trabaja en Ingeniería Electrónica. Y bueno, eso fue, ha sido así. Y bueno, y esta descripción de la historia la hicimos como hace, yo creo que fue hace 4 años, para celebrar los 4 años o un poquito antes, ¿no? Giovanni, si recuerdo, no, mentiras, cuando pusimos la página web, ¿sí? Pero yo la dejé tal cual, no la modifiqué, porque eso se ha mantenido. Es decir, el coloquio ha permitido la interacción entre miembros de la universidad, en la que no solo es posible conocer su productividad, sino que ha movilizado el contacto entre colegas. Ustedes no saben la cantidad de colaboraciones que han surgido de este escenario, ¿sí? Trabajos de grado, los que ustedes quieran. Los chicos vienen, miran, uy, qué chévere lo que está haciendo este profesor, va y le habla, y terminan no solamente haciendo su trabajo de grado, sino muchas veces definiendo sus líneas de formación profesional, postdoctoral, posgradual, ¿no? Bueno, y doctoral también. ¿Qué es lo que digo acá básicamente al final? ¿Listo? La misión, ¿cuál es la misión de este espacio, ¿no? Entonces, el fomento de una cultura de la participación, el ejercicio de la divulgación académica en todos los aspectos relacionados con la licenciatura en física. Eso quiere decir la física, la enseñanza de la física, el ejercicio pedagógico, la formación de profesores, que es aún más especializado, ¿no? Bueno, entonces dice así: el principal objetivo del coloquio es promover en nuestros estudiantes la cultura de participación en eventos académicos de manera permanente. ¿Sí? Yo creo que en eso ha habido éxito. Ahora vamos a hacer un pequeño debate. Como ejercicio de actualización y exploración del conocimiento, del mismo modo, en relación con las prácticas académicas al interior del colectivo de profesores de la licenciatura en física, el objetivo principal es el de crear un ambiente adecuado para la divulgación de las diferentes actividades académicas que se desarrollan en el ejercicio docente e investigador. Y la visión, esto está viejo, ¿no? Decía así: esperamos que el coloquio se consolide como una actividad académica emblemática de la licenciatura en física y que se incorpore al conjunto de bienes y beneficios altamente preciados por la comunidad académica en la universidad. En este sentido, se pretende que durante la vigencia 2017, esto hace 7 años, ¿no? O sea, esto fue, se escribió al año de haberse iniciado el coloquio, se logre la institucionalización del coloquio, eso ya está institucionalizado, está aprobado en un acta del Consejo Curricular, y que al cabo de un lustro, o sea, ¿un lustro cuánto es? 5 años, 2022, y eso ya pasó, se constituya en un símbolo de la licenciatura, no solamente, sino de la universidad entera. Y bueno, ya ahora lo vamos a dejar en voces de otras personas que nos hagan un juicio sobre si esa visión de hace 7 años se ha cumplido o no y de qué manera ha pasado. ¿Listo? Bueno, algo que no podía dejar pasar en la celebración de hoy de los 8 años del coloquio de licenciatura en física es que nunca hemos hablado del logo símbolo, ¿no? Esto tiene todo un sentido que, pues, creo que es la primera vez que lo vamos a compartir. Entonces, lo primero que hay que resaltar, hay un círculo, ¿no? Ese círculo, pues, representa el círculo de estudiantes, profesores y egresados de la licenciatura en física. Ese es nuestro nicho, ese símbolo, ese círculo es nuestro nicho, representa ese nicho, ¿no? Luego hay que ver que esta imagen que se les ha... ¿Qué les parece? ¿Qué se les asemeja? Los más expertos ya sabrán exactamente qué es, pero para los que no, como unas ondas, ¿cierto? Pero miren que hay, no son ondas cualquiera, sino que acá hay
¿Qué es esto que estoy señalando? ¿Qué viene siendo? Punto de donde se genera la onda, digámoslo así, ¿no? Como el foco, digámoslo así, ¿no? El foco. Pues dos componentes del saber, fuentes, los focos, las fuentes, constituyen al licenciado en física, la física y la educación, ¿sí? ¿Qué es un licenciado en física? Bueno, eso es un debate que todavía estamos dando, pero no hay duda, nadie se aparta de la idea de que hay una fusión allí entre física y educación, que es lo que constituye el licenciado en física, ¿listo? Y luego, pues se ve lo más interesante, que es los más expertos van a decir, eso es un patrón de interferencia, ¿no? Ese patrón de interferencia, de entre esas dos fuentes, ciencia, física y educación, enseñanza, se superponen para configurar el licenciado en física, ¿sí? Esos dos saberes se superponen y generan un patrón único, ¿no? La identidad del licenciado en física está representada en ese patrón de interferencia, que es lo que está allí, ¿no? Y por último, pues a su vez, digamos, más que para hablar más que ser una representación del licenciado en física, también es una representación de lo que es el evento. Porque si ustedes notan, pues esto emula bastante bien cómo sería, ahora cuando Mario habla, que tenemos sonido estéreo, más o menos tenemos eso, ¿no? Dos focos, acá tenemos un foco, acá está el otro foco, y las ondas sonoras poco más o menos se propagan de esa manera, y pues esto emula también la dinámica dentro de una conferencia, dentro de la charla del coloquio de licenciatura física. Bien, ahora viene algo más divertido, más académico, y es Luis Alejandro que nos va a contar estas estadísticas. Él analizó toda la historia de las 187 conferencias por diferentes categorías, y eso es lo que nos va a contar Luis Alejandro. Entonces, con este pasas adelante, atrás, y este es el puente. Esto es de abajo, no los toques. Listo. Bueno, bien, pues como que buenas tardes para todos y pues gracias por venir. Digamos que yo sí realicé como una estadística, digamos, de todo lo que viene siendo la asistencia como tal y pues de la participación de profesores, de estudiantes, de semilleros, pues en el coloquio. Entonces aquí pues empecé con una estadística por categorías y las categorías que tuve en cuenta pues es física, pues es nuestra área, digamos, por así decirlo, pues del conocimiento. ¿Se alcanza a ver muy bien? Bueno, las dividí pues, en cuatro categorías, que pues, sería la física, que como decía, es nuestra área pues, como de conocimiento. La segunda es de la divulgación, pues de alguna forma pues, nosotros empezamos a estudiar física pues, por, no sé, leyendo algún libro de Stephen Hawking, ¿no? Eso es algún tipo, pues, de divulgación. Otra categoría que tuve en cuenta es, pues, nosotros nos estamos formando para ser profesores, entonces de alguna forma, pues, pues tenemos que ver con la enseñanza, ¿sí? Y la formación de los profesores, de ser docente. Y por último, tengo en cuenta otras ciencias, ¿sí? Entonces, a lo largo pues, de toda la historia del coloquio, de los 8 años, se han presentado en total 58 conferencias sobre física. Es decir, pues, digamos, expertos, digamos, por así decirlo, de diferentes áreas, que vienen aquí a exponer sus diferentes trabajos o sus trabajos de investigación. 63 conferencias en cuanto a la divulgación, ¿sí? O sea, es decir, digamos, profesores que trabajan en cierta área, pero no lo quieren hacer como muy riguroso, y hablan de simplemente qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y cómo pueden llamar la atención a partir de eso, ¿listo? El siguiente es la enseñanza y el aprendizaje, pues como decía, pues la formación de profesores, ¿sí? Que ese es en el orden de 37 conferencias, ¿sí? A lo largo de la historia del coloquio. Y finalmente tenemos 29 que pues, vienen siendo pues, otras ciencias, ¿sí? Digamos, por lo general en el coloquio han habido muchas conferencias sobre ciencias biológicas, ¿sí? Listo, bien. Ah, bueno, aquí ya. Digamos, pues aquí simplemente está el porcentaje, que el más alto pues, es lo de la divulgación, que es cerca del 34% de las charlas que han habido en el coloquio. La enseñanza es un 20%. El 16% es de otras ciencias,
Y bueno, 31% que es el de física, los temas que... listo, ahora hago una estadística de lo que es la procedencia de los distintos conferencistas que han participado por el coloquio. El nacional no se ve, pero hay la barra, pero está el número. Sí, aquí está. La barra es verde. Esa es la barrita, sí. Sí, Es que no, no se ve el color. yo acá no la veo. No se ve. Acá en la pantalla no se se ve la ve, barra. pero si me más que ahí está. Sí. Entonces, A de ver, acuerdo a los conferencistas. Sí, están los valores, ¿no? 58 está ahí. Entonces, de acuerdo pues a las personas que, a los conferencistas de la universidad distrital propiamente dicho, pues está cerca del 42%, ¿sí? Que son más o menos 69 conferencistas, ¿sí? De los 100, 179, 100, ay, ya me, 187, perdón, sí. Luego tenemos un 36% que es de instituciones pues, de nacionales. Por lo general, pues han habido diferentes tipos de instituciones a nivel nacional. La Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad Central, la Universidad del Valle. Y finalmente tengo, analizamos pues, instituciones internacionales, participación de instituciones internacionales que vienen siendo cerca del 21%, que son más o menos 34, 34 conferencistas de instituciones internacionales. Ahora estadística por rol, es decir, pues digamos cuántos han sido profesores, invitados, egresados y estudiantes. Aquí se me olvidó poner en cuenta pues lo que tenían que ver con los semilleros, porque los semilleros de alguna forma también han pasado por el coloquio y han hablado pues de sus áreas pues, en lo que están trabajando, ¿sí? Entonces, como profesores se han presentado. Profesores tienen el porcentaje más o menos del 56% del total de las conferencias. Invitados, que son internacionales, más o menos el 12%, que vienen siendo unos 19 conferencistas a nivel internacional. 27 egresados, que de alguna forma, pues algunos egresados también han digamos, estado en instituciones internacionales, que son más o menos el 42 egresados. Y finalmente, pues tenemos un 5% de estudiantes, que es más o menos 7 estudiantes que han dado sus conferencias pues a lo largo de la historia del coloquio. Y ahora vamos a pasar digamos a la cantidad de conferencias por semestre. Iniciando en el primer periodo que fue en el 2016-1, se tuvo una cantidad de 14 conferencias, ¿sí? Ya digamos ya digamos como el pico más alto se tiene en el 2021, que es cerca de 23 conferencias en ese semestre. Todo el mundo quería hablar. Entonces el coloquio sirvió para poner a todo el mundo a hablar. Y pues el año en el que nomás, bueno, el año no, sino aquel periodo académico en el que nomás tuvo una sola conferencia fue en el 2023-1. Entonces, pues. Ah, bueno, aquí lo vuelvo a mencionar. El semestre, pues, como que mayor afluencia de conferencias fue en el 2021, que es de 23, y el de menos, pues, es en el 2023-1. Ahora, pues, otra cuestión que, digamos, como que pasamos a analizar es el promedio de visualizaciones por YouTube y por Facebook. Pues, no sé si algunos, digamos, los de primer semestre o los que hasta ahora están iniciando. Pues el coloquio tiene un canal en YouTube y pues una página en Facebook. Y ahí es donde pues por lo general pues se publican las conferencias y pues las diferentes charlas que se dan. Bueno, bien, digamos que comenzando el coloquio, eso de lo, del, del de como que del 2016, pues el promedio de visualizaciones pues era muy bajito pues porque hasta ahora es un proyecto que hasta ahora está iniciando, ¿no? Entonces aquí se ve, bueno, no se alcanza a ver, no. Pero aquí sí. Entonces aquí las conferencias con más visualizaciones, digamos, van a ser estas, que tienen por título Las fronteras del sistema solar, que fue dada por el profesor de ASA, aquí presente, que en total tuvo unas visualizaciones de 3.730 visualizaciones pues en YouTube, ¿sí? Aquí yo hice un análisis tanto de YouTube y de Facebook, porque en un periodo pues en Facebook no se tenían los videos que están en YouTube, ¿sí? Entonces, pues, sí hice como esa combinación de los dos.
La segunda conferencia con más vistas en YouTube tiene por título Entropía, Trabajo y Calor, una visión desde la teoría de la información y la termodinámica estocástica. Esa fue una charla dada por el profesor José Muñoz. Él es, creo que, de la Universidad Nacional. José Muñoz, sí. Esa conferencia tuvo una cantidad de 2008 visualizaciones. Y finalmente encontramos, digamos, la última conferencia, digamos, con la totalidad de visualizaciones más grande que ha tenido YouTube. En YouTube, el coloquio es el cálculo en primeros principios de las propiedades estructurales y electrónicas de la aleación. Ese sí no me acuerdo quién fue el que lo dio, pero tiene una cantidad de 841 views. Ahí solamente, pues, como que en YouTube, ¿sí? Aquí tampoco se alcanza a ver muy bien. Hice como un mapeo de las diferentes instituciones a nivel internacional que han venido, pues, a dar conferencias o a dar charlas aquí al coloquio. Tenemos, digamos, en Estados Unidos varias, ¿sí?, instituciones, como la Universidad de Illinois, ¿qué otra? En México también han pasado acá varias veces, creo que dos veces se cuenta la. En Brasil también hay varias. En São Paulo, en Argentina, en Chile también de universidades de. Aquí está en Filipinas también. Filipinas no, sino Finlandia, perdón. También hemos, pues digamos, varias veces también ha estado la Universidad de Madrid, en España. Tenemos también aquí Australia. Francia, Alemania y ¿qué otro? ¿Qué otro se me queda? Y el Reino Unido, sí, acá, sí. Pero entonces esas son las diferentes instituciones a nivel internacional que han estado, pues, por el coloquio. Lo que muestra que toca mejorar nuestros lazos de cooperación y comunicación con África, Asia, Medio Oriente, Oceanía, no hay nada por allá. Bueno, y también otra estadística que también tuve en cuenta es los conferencistas, como que por género, ¿sí? Digamos que se ha tenido un 77% de participación por parte de hombres, por así decirlo, y el 23% por parte de mujeres, aunque, sin embargo, pues también se ha tenido en cuenta, pues, digamos que es importante es importante también como que destacar la participación de, pues, los miembros de la comunidad LGBTIQ+, en el marco de, pues, de la realización del coloquio de la licenciatura, ¿sí? Entonces aquí había dado los porcentajes. En total han sido 29 mujeres y 97 hombres, ¿sí?, a lo largo de la historia de las conferencias del, pues, como que el coloquio. Entonces, acá no solamente les vamos a mostrar una foto, si hubiéramos querido que fueran más, hubiéramos querido que fuesen muchas más fotografías, ¿verdad? Pero algunas, ¿no? Esta fue una de las que mencionaba Luis Alejandro, los semilleros. Ahora vamos a ver más fotografías. Ella, por ejemplo, es una egresada, ya en ese momento es egresada, en el momento era estudiante, Paula Durán, que ahora está en México, en Simvestaf, en Ensenada. Por aquí está, este era el grupo, no es de tu semillero, creo que este es del grupo del profesor César Augusto Díaz Pomar, de un semillero de nanotecnología, materiales avanzados. A ver, aquí miren, además de que, ahora les voy a dar un dato curioso, pero miren acá el profesor Pedro de Asa, muy bien, muy juicioso él siempre, de los más queridos, de las personas que más quiere este coloquio, el profesor Pedro Ignacio. Aquí está nuestra decana, la profesora Esperanza. ¿Sí sabían que es la decana o no? Profesora de la licenciatura en física, Esperanza del Pilar Infante Luna, con la líder de su semillero, Tatiana Sánchez. Tatiana ya también está terminando, ya está terminando su trabajo de grado, ya se nos va a ir también. Esta es una, mire, otra vez el profesor
Aquí no se perdía una conferencia el profe Pedro de Asa. Él es Daniel Martín. Daniel Martín, Daniel Mauricio Martín. Y eso fue una charla que dieron también un grupo de estudiantes que el año pasado hizo un viaje a Alemania, en el marco de una beca que ofrece el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Entonces fue una charla, este sí lo conocen, creo que varios lo conocen, sobre todo los astrónomos, los estudiantes del profe Giovanni, César Ayala, fue representante estudiantil, líder del semillero Astroen, y creo que hoy día todavía sigue siendo miembro como egresado de, y trabaja en el Observatorio Astronómico de la Universidad Distrital. Ella también miembro del semillero del profe Giovanni, María Fernanda, bueno, disculpe porque no. Oh, miren, tan bonitos, ellos venían con camiseta de Astroen, esa fue fotos que saqué de ese miro. Uno de los profesores emblemáticos, el licenciado en física más antiguo que conocemos, el profesor Alejandro Hurtado Márquez, y quien dio una de las conferencias más concurridas. Miren, esta fue una fotografía ese día. Así los tenía en clase también, hipnotizados, como se ven en la foto. Ella es una invitada de la Universidad de América, Juliet Caterín Reyes Roa. Esta conferencia es inolvidable. Ella es Cindy Rodríguez, egresada de la licenciatura en física. Digo que la conferencia fue inolvidable porque ella estaba muy emocionada, ya está en Argentina. Trabaja en Argentina actualmente, estaba muy emocionada de volver a la universidad y venir y dar una charla. Ese día hablaba de cosas muy técnicas, de su investigación muy científica, pero tenía tanto entusiasmo que se nota en esta fotografía muy casual todo el ímpetu que tenía. Este es uno de nuestros egresados más recientes también, del grupo FISINFOR, del semillero FISINFOR. Harold Lacerna se llama él, ¿sí? Harold Lacerna, el profesor Artur Triana, egresado también de la licenciatura en física y profesor, bueno, ya no es profesor de la licenciatura en física, es profesor del programa de física, la profesora Olga Castiblanco, por supuesto. Ahora les voy a dar también un dato curioso sobre las contribuciones de la profe Olga al coloquio de licenciatura en física. Hasta la conferencia que era este grupo, este semillero que lidera el profesor Artur Triana y César Augusto Díaz Pomar, de nanomateriales, nanotecnología y materiales avanzados. Y acá el semillero completo estaba dando una charla, como también le hizo Astroen, lo hicieron, habían como 7 semilleros, porque bueno, invitamos no solamente los semilleros de la licenciatura en física, sino semilleros que se habían creado en este profesor Rincón estaba en la tecnológica en ese entonces, AstroUD, creo que está, yo no sé dónde está institución. Bueno, el caso es que semilleros amigos y un ciclo de conferencias de los semilleros que, si no recuerdo mal, fueron 7 semilleros diferentes que vinieron a hablar. Y también hubo un ciclo de astronomía. No sé si lo recuerda el profe Pedrito y el profe Giovanni, quisimos hacer diferentes ciclos, ¿no? Dijimos, vamos a comenzar con el de astronomía, luego el de semilleros, y queríamos hacer como el ciclo de materiales, luego, bueno, solo nos alcanzó hasta el ímpetu hasta semilleros, y luego se nos difuminó la idea. Bueno, esta imagen ya la ha mostrado, ella es una chica, miembro de este semillero, y este semillero tiene un proyecto muy importante, transversal, representación femenina y LGTBIQ+, en la ciencia. El profesor Jaime Juan Reyes, esto es de lo más reciente, y acá sus historietas, ¿no?, que son las que trabaja el profe Jaime Juan. Y les cuento que hice un esfuerzo de encontrar en mi Google Fotos y en mi archivo del celular fotografías. Sé que perdí muchísimas porque tenía desde hace más de 8 años, pero bueno, estas fueron las más recientes. El profesor Ignacio Monroy, Ignacio Alberto Monroy, de la licenciatura en física, Henry Ortiz, que además es el coordinador de laboratorios,
¿cierto? Y se acabó la galería. Y ahora vamos a pasar a unos datos de interés, ¿listo? Esto es muy bonito, yo de verdad siento muchísima gratitud. Antes de seguir, quería resaltar algunas cosas de las que mencionó Luis Alejandro en la estadística, y es la importante contribución que hemos tenido en conferencias de otras ciencias, ¿sí? Que consideramos es un aspecto fundamental que debe ocurrir en la formación de cualquier universitario. Los universitarios, sigan la línea de formación que sigan, deben tener la oportunidad de conocer las ciencias vecinas, ¿no? Interdisciplinar. Él decía, habían cosas de biología, sí, porque hay conexión en el mundo actual, la investigación, la ciencia actual, esa categorización por disciplinas está desapareciendo, ¿sí? Ahora vamos más en un sentido, una aproximación más transversal, más interdisciplinar, en un enfoque en donde hay problemáticas que resolver en la que confluyen diferentes disciplinas. Entonces, eso es muy importante. Y había otro aspecto que se me voló, pero bueno, si me acuerdo se lo digo en la marcha. Entonces, datos de interés. Aquí hicimos un podium de las mayores contribuciones al coloquio de licenciatura en física. Mayores contribuciones me refiero a quienes más conferencias ofrecieron en estos 8 años en el coloquio de licenciatura en física, ¿sí? Bueno, y pues solo hicimos podium 3. Hay un montón de profesores que tienen varias, más de 2, 3 conferencias, pero es que esto sí la sacaron del estadio, ¿no? Entonces, siempre se empieza por el tercer lugar. Bueno, en tercer lugar, con 4 conferencias, es decir, cada 2 años viene y nos da una charla, en promedio, no es que... está la profesora doctora Olga Lucía Castellán Cuadrín, a quien le pido, no sé si todavía, ya estará conectada, pero le pido un aplauso fuertísimo de parte de ustedes. Créanme que dar una charla no es fácil, dar 4 es fregado, ¿no? Significa también una regularidad, una preocupación, un compromiso con este espacio, que por supuesto toca resaltar, y pues enorme gratitud con la profesora Olga Castiblanco, que pues por otros aspectos también se ha destacado, no solamente acá en la universidad, sino en el país y fuera del país, y pues acá también logra una distinción como la medalla de bronce en las Olimpiadas de contribución al coloquio de licenciatura en física. Bueno, y adivinen quién es el segundo o la segunda. Allá Daniel está señalando a Giovanni Cardona. Bueno, pues sí, señores, adivinaron con seis conferencias del profesor Giovanni Cardona Rodríguez, y presente acá, por favor, una bulla. Profe Giovanni, además de que no solamente por las 6, que imagínense ya si 4 era fregado, pues 6, ¿no? Sino que también está constantemente invitándolos, impulsando esta iniciativa. Es uno de verdad de los profesores que más apoyo le ha ofrecido en diferentes perspectivas, digámoslo así. Pero pues contando por las conferencias, llega al muy honroso segundo lugar el profe. Yo juraba que no era así, pero acá se hizo la estadística. Y la estadística dio que el ganador, y con la medalla de oro, nada más y nada menos que un astrónomo, también licenciado en física, pero no de acá, profesor de ingeniería, de la carrera de ingeniería electrónica, el profesor Pedro Ignacio de Asa Monroy, Pedro Ignacio de Asa Rincón, con la no modesta suma de 8 conferencias, se lleva la medalla de oro en este... ¡Bravo! Bueno, y como... ¿Me pasas la de atrás? La tablita. La tablita es esa. Y como en todo lugar, lo que pasa es que acá tocó con bajo presupuesto, pues hay un premio. Y el premio, ¿adivinen qué es? El logo armable Lego del coloquio de licenciatura en física para el profe Ignacio. Bravo, ahorita vamos a
Que lo arme, que lo pegue, que lo pinte y lo deje bien bonito. A la próxima cumpleaños miramos cómo quedó. Ahí, por supuesto, también para el segundo y tercer lugar, pero resulta que se me demoró la llegada, pero hay un, no así grande, más pequeñitos para el profe Joan y para la profe Olga, por supuesto. Bueno, otro dato curioso. ¿Recuerdan que comenzamos en la Génesis el 11 de febrero de 2016, que había pasado el anuncio oficial del experimento del LIGO, de las ondas gravitacionales? Bueno, pues resulta que esa... eso fue el 11 que iniciamos este coloquio, y a los 15 días prácticamente, el 3 de marzo, no está la fecha, ahora miramos la fecha, tuvimos una charla en este espacio del profesor Javier Alexander Cano Arango de la Pontificia Universidad Javeriana, que vino y nos explicó de qué trataba esos resultados, pues todo este boom, ¿no? A las 2 semanas de la noticia vino y dio una conferencia acá, que tuvo la modesta suma, en realidad es un valor aproximado, porque vean, les termino de contar, esta fue la pieza publicitaria, y miren, martes 1 de marzo, estaba diciendo que el 3, el 1 de marzo de 2016, o sea, a los 20 días del anuncio, a los 15 días de inaugurado, inaugurado el coloquio, tuvimos esta charla. E inicialmente decía auditorio 103, los que lo conocen saben que es un auditorio para 70 personas. No habían llegado las 3:30 de la tarde, a la hora que habíamos invitado a la charla, y el espacio allá abajo ya no se podía andar. En ese momento de emergencia nos abrieron el auditorio mayor, el hermano San Juan, y el auditorio se llenó con las escaleras incluidas ese día, ¿no? Entonces, uno de los datos curiosos que queríamos resaltar hoy, acá queríamos tener la foto del profe, pero no, él es muy esquivo, lo busqué por Facebook, le escribí, mándeme la foto. Él está en México en este momento, el profesor, y esa es una de las fotos. Nos gusta muchísimo esto de la cosmología, la astronomía, es de verdad de los temas más, que capturan más adeptos en lo que hemos visto en este análisis que hizo Luis Alejandro. Ah, bueno, y acá decía el resumen de la charla, acá lo que pasa es que no se ve, pero acá lo amplié. El 11 de febrero, no, el mismo día que inauguramos el coloquio, se anunció la detección de ondas gravitacionales por parte del equipo de LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, una de las predicciones más notables de la teoría de la relatividad general. En esa charla repasaremos el pasado, el presente y futuro de las ondas gravitacionales, así como sus implicaciones en el estudio del universo. Ese es otro dato de interés. Y el último dato de interés es un poquito triste, pero momento para hacer homenaje póstumo al profesor Enrique Forero González. Los más antiguos lo conocemos, por supuesto. El profesor Enrique Forero fue el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, botánico de la Universidad Nacional, y él nos dio esta conferencia en el Coloquio de Licenciatura en Física. Falleció el año pasado, en septiembre, lamentablemente, si se me quiebra la voz, que verdad que después de esto fue una persona tremendamente especial, es decir, un académico de la más alta calidad, que nos tiene un cariño profundo a la Universidad Distrital y a este programa, ¿sí? Y cada que tenía oportunidad, resaltaba ese coloquio. Él decía en sus colegas en las reuniones de toda la academia, cuando yo por ahí colaboraba con cosas, él no perdió oportunidad para resaltar que esto le gustaba mucho, el coloquio de licenciatura en física. Por acá tenemos una foto en agosto de 2022. Por fortuna hicieron algo en la academia, y es que a las personas que han dado una contribución importante les hace un homenaje en vida. Este agosto de 2022, creo que no recuerdo la fecha exacta, hubo un homenaje en vida, en gratitud a todo el aporte que hizo el doctor Forero a la ciencia del país, ¿sí? Si ustedes miran el título de su charla, Análisis del Estado de la Ciencia en Colombia, versión 2018, que fue cuando tuvo lugar su charla en este coloquio de licenciatura en física, fue una de las charlas más motivadoras en relación con qué habría que hacer acá en el país para
pues para que la ciencia tuviese sentido, el desarrollo de la ciencia, ¿no? Él también fue uno de los promotores y de los que apoyó el desarrollo de la nueva facultad, de las nuevas carreras, pues también estaba convencido de eso. Bueno, llegado a este punto, vamos a, pues acá está el profe Pedro, acá está el profe Giovanni, el podium de las construcciones, y por aquí en línea está Mario, no sé si la profe Olga está. Venga, miramos. Ya les digo. No sé, pero está Marito. Bueno, entonces pues yo en este momento quiero aprovechar, como es una celebración de cumpleaños, pues para darle la palabra a los profesores, a los ganadores, a Mario, que nos gustaría escucharlos y darle un mensaje de saludo acá a los chicos en la audiencia. Eso sí, les pediría que, si quieren, comenzamos por el profe Giovanni, que hablen acá con este micrófono para que quede en el Facebook. Porque si no, no escuchan el Facebook. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el reconocimiento. Bueno, pues digamos que la visión del coloquio que yo he tenido ha sido pues como participante activo, pero también como coordinador, como también digamos persona que compone un documento de acreditación y ve la gran importancia que tiene un evento de este tipo, ¿sí? Y también el valor simbólico que ha tomado esa dinámica académica que muestra, orienta un escenario de esto llamado coloquio, ¿no? O sea, yo quisiera resaltar que esta palabra coloquio recibe diferentes formatos según la universidad, ¿no? O sea, la Universidad de los Andes tiene su coloquio, lo configura de alguna manera, la Universidad Pedagógica también. En la Universidad Pedagógica el coloquio se interesa por presentar avances de los trabajos de grado de los estudiantes que ya van avanzados, ¿sí? Pero acá lo que se ha tenido es una ganancia cultural, interdisciplinar, ¿sí? De alguna manera recoge otras maneras de enseñar. Cuando el profe Reño mostraba el logo y enuncia digamos una categoría, ¿cierto?, de difusión que aparece en esas dos componentes que juegan, ¿cierto?, se dinamizan, se interfieren, como es el componente de educación, pedagogía, enseñanza de las ciencias con la física, ¿cierto? Podríamos repensar esa idea por la transmisión, ¿sí? O sea, cómo acá se está tratando de transmitir ese conocimiento, ¿sí? Una transmisión desde la riqueza que tienen los estudios antropológicos, pero sí cambiar esa categoría de difusión, ¿cierto?, a la de transmisión. Yo particularmente tuve la oportunidad de en esas charlas preparar charlas técnicas, ¿cierto?, y charlas también orientadas hacia lo que es la formación de profesores y una visión que tiene el grupo sobre la didáctica y la enseñanza de la física. Entonces, digamos, es un escenario rico en esos aspectos que han ido configurando el coloquio desde sus inicios. Ha ganado espacios como tener un espacio en la página, una misión, una visión, una aprobación por el Consejo Curricular. Y esto siempre se ha hecho pensando en ustedes. O sea, los profesores acá no tienen descarga académica, no tienen un pago adicional, no. Siempre es pensando en que ustedes, como lo decía bien el profesor, se entere de lo que está pasando en la ciencia de punta y reconozcan los otros grupos en otras universidades, empiecen a tener acción sobre lo que es la formación en ciencias y las ciencias en Bogotá y pensada desde Colombia y el impacto que tiene en esa estadística que tú mostras. Pues yo no había preparado palabras porque yo venía por una invitación del profesor. Pero sí reconozco la fuerza que tiene este espacio frente a un documento que estamos elaborando que muestra nuestro trabajo diario, ¿sí? Y las evidencias que ustedes tienen en la página, porque si yo digo, hablaron de determinado tema y tengo un video en YouTube que soporta o un resumen, pues esa sistematización de este espacio llamado coloquio hace que el espacio sea fuerte, riguroso, ¿cierto? Que se le pueda hacer seguimiento, que tenga una estadística.
Entonces yo también quiero felicitar al profe Reño por tener esa gran labor, ¿cierto? Que de alguna manera se notó su ausencia en el desarrollo del coloquio, ¿cierto? En esa estadística que muestra el compañero. Pero aquí el reconocimiento es a su gran labor, ¿cierto? A su trabajo, a esa gran idea que tiene y la gestión. O sea, no es fácil conseguir un conferencista, no es fácil dar un visto bueno sobre la temática de la charla, porque yo creo que también le ha tocado negar charlas, ¿sí? Entonces, tener ese filtro académico también implica tener una autoridad, ¿cierto? Entonces, profe, yo también lo felicito y gracias por habernos invitado y haber compartido este momento. Y reitero, esto es por ustedes, ¿no? O sea, este trabajo ha sido es porque ustedes tengan otros espacios de enseñanza, que no es la clase tradicional, que se reconozcan los grupos de investigación, el trabajo. Entonces, profe, gracias. Pero más difícil las charlas, y seis. Profe Pedro Ignacio de Asa Rincón, ahí sentadito, tranquilo, hombre. No. No. Unas palabras acá para que lo conozcan. ¿Quién es el profe Pedrito? Hola. De nuevo, buenas tardes a todos. De nuevo, un abrazo muy fuerte por estar aquí en la Universidad Distrital, por estar compartiendo este espacio que... El coloquio de licenciatura en física realmente es un espacio emblemático de la Facultad de Ciencias y en especial del tanto de la licenciatura en física y también, por qué no decirlo, de la misma carrera de física. Y además de ser un espacio, es un sendero que lenta y gradualmente nos debe estar conduciendo a insertarnos de manera más realística en la comunidad científica. ¿Sí? Eso es pues lo que yo pienso acerca del coloquio. ¿Sí? Y como lo decía César, pues cada conferencia debe ser asistida, debe ser presenciada, porque cada conferencia de estas, en algún punto de la conferencia, en algún momento del desarrollo del tema, genera una curiosidad importante para algún estudiante. Y a quien le genere esa curiosidad, no se aparte de esa curiosidad porque lo puede conducir a hacer un aporte. ¿Sí? Y de nuevo, como muchas veces lo he hecho con César, mi reconocimiento y el reconocimiento de mucha gente que, digamos que se mueve conmigo en otros contextos, pero en el mismo escenario de la ciencia, mi reconocimiento a César por esa labor que, la verdad, si no hubiese estado César, si no hubiese llegado César a nuestra alma mater, pues no sé si aún habría o no habría coloquio, ¿sí? De nuevo, mi profundo agradecimiento, como siempre lo he hecho con César, y pues también mi compromiso de estar ahí colaborando al lado de César, pues colaborando fuertemente en lo que yo pueda. Y pues los invito nuevamente, como los ha invitado César, a estar participando activamente y con todas las ganas, porque este coloquio, la verdad, está representando como un alto porcentaje de la academia que se hace para fortalecer nuestra alma mater. Entonces, muchísimas gracias, muy amables por estar aquí, por ayudar a fortalecer este espacio académico. Gracias, César, muy amable. Muchas gracias, Perito. Eso le saco acá. Bueno, y ahora, Marito, si está por ahí y nos abre la cámara. Yo sé que Mario tiene, allá son todavía hasta el horario de invierno, entonces son las 9:10 de la noche, haciendo un esfuerzo descomunal para mantenerse despierto. Estamos escuchándolo, Marito. Y, no, si se deja ver, mejor. Un segundito. Ya le hablo. Estamos aquí en... Mientras él prende la cámara, quiero decir también que Mario no solamente ha colaborado con este coloquio dando la charla, la inaugural, luego dio otra a los 2 años, creo, a 2 conferencias, pero además ha colaborado mucho con la Universidad Distrital. Él fue...
investigador postdoctoral en nuestro grupo de investigación y también ha contribuido con algo muy importante que nosotros cacareamos muchísimo, y es que tenemos un laboratorio de caracterización óptica donde hay un elipsómetro espectroscópico. Ese elipsómetro espectroscópico fue adquirido con una donación del Centro de Física Materiales donde trabaja Mario, y quien hizo toda la conexión, el vínculo para que esa donación pudiera llegar a la Universidad Distrital. Pusieron allí el 50%, la Universidad Distrital el otro 50% fue Mario. De manera que hoy, además de agradecerle a Mario el hecho de haber sido el pionero, la primera charla de este coloquio, pues quiero también aprovechar para públicamente expresarle nuestro agradecimiento como Universidad Distrital por toda la colaboración, toda la cooperación que hemos sostenido desde hace más de 8 años. Adelante, Marito. No, pues, después de eso, ¿qué va a decir uno? Muchas gracias a usted. Sí. Muchas gracias por abrirme siempre el espacio, la oportunidad de estar con los muchachos, sobre todo. Ha sido bonita la experiencia con los estudiantes que hemos podido, incluso hacia distancia, dirigir, co-dirigir y enseñar algunas herramientas que puede uno transmitir, pues, que es parte del ejercicio, ¿no? Transmitir lo que se aprende. Esa es la mejor forma de aprender, ¿no? Entonces, yo con usted aprendo mucho, con su grupo, y esperando pues que muchos vengan, que abran espacios para la investigación, que pues sobre todo usted ya nos ha visitado muchas veces también, pero que sea más nutrida la visita de estudiantes, y ojalá pues le inviten pronto para ir ya más, de manera presencial. Yo sé que claro. Necesitamos ahí para ir, porque siempre será una mi casa, ¿no? Y ahí estuvimos también, pues tuvimos la conferencia de la escuela que hicimos, tenemos que reactivar lo posible. Y nada, hay muchas cosas que todavía quedan en pie y que ojalá pues se consolide no solo la amistad, sino la cooperación y la colaboración que llevamos tanto tiempo. Y felicitaciones a ustedes por mantener este espacio tan necesario. No es necesario y tampoco es suficiente, pero quisiéramos más cosas, pero vamos por buen camino y lo felicito, César, por meterle tanta energía, hermano. Y a los muchachos, desde luego, muchachos, muchachas, que están ahí siempre en la jugada. Eso me parece muy bonito y son el espíritu del coloquio, sobre todo. Marito, muchas gracias. Un aplauso para Mario Zapata. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Mario. Ya ahora sí lo vamos a dejar dormir, que sabemos que está trasnochadito y por culpa de nosotros. Bueno. Está de papá. Bueno, Marito. Muchas gracias, Marito. Bueno, no. Gracias. Bueno, pues yo ante lo que dijeron, pues que también quiero decir que para mí ha sido realmente, como dice el profe Giovanni, muchas veces sin siquiera poder meter el tiempo que uno le dedica a esto en el plan de trabajo, es verdad que es una iniciativa, como se los conté desde el principio, más como profesor, como egresado, ¿sí? Porque ustedes saben, bueno, todavía no lo saben porque todavía no son egresados, pero el cariño que uno guarda por la institución, que le da la carrera, le da el título profesional, pues no tiene comparación, ¿no? Es decir, uno puede ir y hacer sus posgrados en otra universidad o en el exterior, tener experiencia, etcétera, etcétera, pero la gratitud que uno guarda por la institución, por la, ¿cómo es que se llama? Uno dice, el alma mater,
pues no tiene comparación. Entonces, de verdad que es con, como dicen los profesores Giovanni y el profe Pedrito, es con toda la muy buena intención, ¿no? Lo que lo mueve a uno a hacer esto, a conseguir las conferencias, es el ánimo de que pues ustedes reciban cada vez mejores cosas, ¿sí? Cada vez mejores cosas. Por supuesto que sí, ellos pues tienen razón ahí, no es fácil, pero es aún más difícil, tremendamente más difícil dar una charla, ¿sí? Eso tiene, ustedes de verdad tienen que aprender a apreciar que cuando alguien viene acá, viene el profesor Giovanni, viene el profesor Pedro, y hablan acá una hora, esta hora es la más, es decir, es la de menor trabajo. Detrás de eso hay muchas horas de trabajo. Y ustedes dirán, preparando la presentación. No, preparando la presentación pueden ser 4, 6, 8 horas, no sé cuántas horas en promedio puede tomar organizar unos slides. A veces dura uno una semana, a veces dura uno más organizando los slides, como quiero decir, pensándose el flujo de la charla para que sea claro, ¿sí? Pero detrás de eso, pues uno cómo va a hacer slides si no tiene trabajo, si no tiene resultados, si no tiene investigación, si no tiene de qué hablar. Hay mucho trabajo, pero muchísimo trabajo detrás de una charla, ¿sí? Por eso, bueno, acá hicimos una distinción, un reconocimiento muy especial a todos, a los más destacados en contribuciones, el profe Pedro, el profe Giovanni, la profe Olga, pero detrás de ellos también las 187 conferencias. Hice una nube de nombres con las, si quieres déjalo porque como esa se ve allá en la presentación, sí, con todos los que han contribuido, ¿no? Este Aurelio no siquiera es por mi Aurelio, sino que también hay dos charlas del profesor Marco Aurelio Alzate, ¿sí? Esto no está, digamos, el tamaño del nombre no tiene que ver con el número de apariciones, sino que eso lo hace completamente la SOR. Creo que no están todos, por supuesto, no están todos, ¿no? Pero son muchas contribuciones que son realmente el valor enorme que tiene el coloquio de licenciatura en física. Ahí no se ve muy bien la palabra Happy Birthday, que ahora lo vamos a cantar, y el número 8, ese sí está creado con el número de apariciones, es decir, la palabra aparece más grande en cuanto más veces haya aparecido en la lista de conferencistas. Y por supuesto se puede ver como el de ASA, el Rincón, José es porque la mayoría se llama José. La mayoría se llama José. Pero el Pedro, bueno, por acá aparecen Rodríguez, ¿será por algún Cardona? Sí, mira, acá también está Cardona. Bueno, porque es que Rodríguez es muy común. Sí, pero de verdad que ahí es donde está el valor que yo quiero que ustedes aprecien, el valor que yo creo que ustedes le tomen respeto, más que cariño, y ojalá le cojan cariño al coloquio. Pero respeto al trabajo que hacen sus profesores, nuestros invitados, nuestros egresados, ¿sí? Y estudiantes, compañeros de ustedes han parado acá a contar sobre trabajos que son muy interesantes. Esperamos, están invitados, ¿no? Que cuando tengan una experiencia interesante, y no es que yo no he hecho trabajo grado, no, pero hay estudiantes que han contado acá experiencia, los estudiantes de Giovanni, que trabajaron en campañas de descubrimiento de asteroides y con unos diplomas que le dieron por esas, eso es muy, muy interesante y a nosotros nos da gusto poder escucharlos, poder resaltar esos trabajos acá y que asumamos este coloquio de licenciatura en física como algo nuestro, algo del licenciado en física. Entonces, pues nada, una enorme gratitud para todos, de verdad. Especialmente a los que han contribuido para poder hoy cacarear 187 conferencias. Esperamos que iniciando el 2024-2 hagamos otra celebración de la conferencia número 200. Y bueno, ya para despedirnos, el último dato curioso hablando de las conferencias por número distinguibles, la número 100 pues la dio nuestra medalla de bronce la profesora Olga Lucía Castiblanco Abril. Vamos a ver quién va a dar la número 200. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Acá hemos también preparado iba a traer una torta de esas, pero no, nos enredamos allá en el auditorio, entonces tenemos acá unos ponquecitos. Y aquí afuera debe haber un café, porque si las cosas salieron bien, para que
cantemos el Happy Verde y se den un aplauso ustedes también. Ah, sí, que vamos a hacer la foto.